Primera carrera del día para las mujeres en el circuito de la playa. Batalla por inmunidad y $3,000. La cazadora Viviana Michel contra Natalia Sánchez. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Baja la barra de inicio y de inmediato la viga de equilibrio. Son 3 mujeres y 3 caballeros el día de hoy, batallando por la inmunidad y $3,000. El contexto de una batalla, de una jornada crucial. Hoy habrán 2 duelos de eliminación. Una mujer y un hombre se retiran de la competencia. Va muy bien. Y hoy, una mujer y un hombre se van a llevar la inmunidad y los $3,000. Por eso hay 4 atletas que van a quedar en la discusión e irán a definir su futuro en un duelo final. Llegan al área de la puntería a trabajar primero con los aros. Un total de 2 en cada uno de los cuernos. Y en la segunda etapa de la puntería a trabajar sobre la mesa con los esféricos. 1 para Natalia. 1 la ventaja Natalia. Segundito en por este aro. Momento. Lanza Viviana. Vuelve a lanzar la tapatía. Natalia Sánchez buscando el segundo aro. Ya coloca el segundo y tiene la ventaja. Le queda 1 a Natalia. Regresa a la línea de la verdad. Lanza Viviana, lanza Natalia. Ya coloca los 4 aros en posición. Y ahora con las pelotas azules debe derribar los tótems azules. Si derriba algún tótem del color rojo le estará dando ventaja obviamente a Viviana Michel, que sigue trabajando en la primera etapa del área de la puntería con los aros. Regresa Natalia, 1 aro para Viviana, le quedan 2 tótems a Natalia. Lanza Natalia Sánchez, falla. Hace el ajuste y ya derriba, le queda un tótem. Sigue trabajando Viviana. Coloca otro aro, lanza Viviana, ya coloca otro, le queda 1. Natalia Sánchez, por la victoria. Y Natalia Sánchez comienza con el pie derecho el día de hoy en el circuito de la playa. Le quita una vida a Viviana Michel. Natalia, a lo que viniste, primer punto del día de hoy, ¿crees que la primera parte de los aros te dé hoy la motivación y el enfoque y la confianza para terminarte yendo a lo mejor con esa inmunidad? Pues Cheli, la verdad, aquí siempre decimos que esto no acaba hasta que acaba, es como un buen inicio arrancar con el pie derecho. Aparte, me sentí muy confiada de mi tiro de aros, así que nada, lo aproveché, cada momento que estaba ahí parada, respiraba y decía, hoy no es un día para desperdiciar tiros, hoy es un día para estar un poquito más enfocado, pues porque como lo dije antes, es ahora o nunca, o sea, es... Así que sí me voy a mantener muy enfocada, muy motivada, porque me gusta la puntería, me gusta el circuito y ahora como está... ¿Te gusta la presión? Me gusta porque, ¿sabes qué? No puedes dejar ni 1% por fuera, sabes que tienes que darlo todo y sabes que la otra persona también lo va a dejar todo. Entonces eso es lo que se llama, eso es presión, saber sí. Que el otro va a correr con todo, así que pues tenemos que darle con todo también. Perfecto, pues Nati, no se diga más, muchísimo éxito para ti el día de hoy. Gracias, Cheli. Son 3 mujeres y 3 caballeros el día de hoy, batallando por la inmunidad y $3,000.